Me llamo Pablo Romero, soy músico, soy cantautor, escribo canciones desde hace muchos años y bueno, desde muy chico creo que encontré una forma de decir cosas que veía y cosas que podía contar o cosas que sentía que podía contar por medio de canciones. Así que bueno, es algo que yo disfruto mucho de hacer y que realmente me hace muy bien. Bueno, esas canciones en este momento están formando parte de lo que es mi primer disco solista. Bueno, que va a salir, espero que pronto. Bueno, no sé si hay un mundo de cantautores, hay un mundo de música inmenso, un mundo musical en el que hay muchísimos estilos, muchos géneros y bueno, dentro de ese mundo me parece que hay gente que está haciendo su música. Y bueno, quizás ahí entramos los cantautores y que cada uno lo hace desde el lugar donde está y por ahí con el idioma, con la forma que tiene normalmente para decir las cosas, que a veces son re distintas uno de otro. Pero bueno, creo que ahí, por ahí nos vamos encontrando los que hacemos canciones en este momento y vamos encontrando lugares para mostrar lo que hacemos y espacios para mostrar lo que hacemos. Mi experiencia musical, bueno, es de hace muchos años porque yo arranqué a tocar desde muy chico. Así que toco la guitarra, toco el bajo y he cantado desde siempre. Y he tenido muchas bandas y también he sido músico de bandas de músicos más grandes. Entonces, bueno, eso también me dio como la posibilidad de conocer otros géneros musicales, que no era solamente lo que escuchaba yo, de lo cual uno siempre aprende, ¿no? Y de conocer lugares, de ver cómo otras personas dicen las cosas. Y bueno, todo eso un poco fue llevando a que yo después hiciera mis canciones, mi música, digamos. Bueno, le diría que en realidad ese lugar es un lugar que un poco conocemos todos, me parece. Que bueno, sí, a veces es un poco difícil. Creo que es normal tener un poco de miedo, de que se generen un poco de inseguridades a la hora de mostrar lo que uno hace. Supongo que es porque, bueno, uno un poco está mostrando lo que piensa, lo que siente, un poco se ve cómo es uno ahí. Pero bueno, lo que les podría decir es que bueno, hay que tratar de buscar el espacio para empezar a mostrar esas canciones, esas cosas que uno hace, aunque sea un espacio chiquitito. Pero bueno, lo que puedo decirles es que una vez que uno muestra lo que hace, realmente es hermoso, es una experiencia hermosa y después de eso ya no se vuelve más.
sentir.